¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen en esto que es La Nicolaita, es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy en la entrevista tenemos en el estudio la presencia del doctor Leonel García Tinajero, quien es el coordinador de Educación Continua y Abierta de la Universidad Michoacana. Con él vamos a hablar acerca precisamente de este tema, de la oferta educativa que ofrece esta instancia a Nicolaita. Doctor, gracias por acompañarnos. Fernando, buenos días a todos ustedes, buenos días a los compañeros, compañeras Nicolaita. Es un gusto estar presente aquí con ustedes. Al contrario, doctor, gracias por su visita. Iniciaremos preguntando qué significa la educación abierta y a distancia en nuestra máxima casa de estudios o en cualquier lugar que se esté impartiendo. ¿De qué se trata este término? Sí. Fernando, la educación a distancia básicamente coincide en un sistema, en una modalidad de educación remota, en el cual hay una separación física entre profesores y estudiantes. Y por medio de salas de videoconferencia se transmiten las clases de los profesores hacia los estudiantes ubicados en los 17 nodos remotos del estado de Michoacán, pertenecientes a la Universidad Michoacana. Doctor, ¿cuáles son los beneficios que aporta el poder contar en este caso con ese tipo de educación? ¿De qué manera ayuda a los estudiantes e incluso a las mismas instituciones a impartir la educación de esta forma? Sí, Fernando, la ventaja que ofrece esta modalidad de educación a distancia es que los estudiantes, los beneficiarios, los interesados no tienen que trasladarse a la ciudad de Morelia a realizar sus estudios de licenciatura, y situación que les permite desarrollar sus estudios sin ningún coste mayor, ¿no? O sea, el hecho de trasladarse a la ciudad capital del estado muchas veces significa erogar una cantidad de recursos para pasaje, hospedaje, entre otros servicios, y la gran ventaja aquí es que pueden realizar sus estudios en sus lugares de origen. Y obviamente una vez terminados estos estudios, incluso los municipios donde se encuentran ubicados estos 17 nodos se vean beneficiados por esta modalidad que ofrece la Universidad Michoacana. Es decir, estos estudios ya prácticamente representan una ventaja para la universidad al estar prácticamente ubicados ya e irse ubicando en cada uno de los municipios del estado de Michoacán. En este caso, por lo pronto, son 17 nodos. Doctor, académicamente, ¿qué se requiere para que se puedan llevar a cabo este tipo de educación a distancia y abierta? ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener tanto los alumnos como los maestros para poder entablar precisamente este proceso educativo? Fernando, una de las cualidades, si no es que, la principal tiene que ver con el uso con el manejo y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Principalmente lo que es el uso de plataformas virtuales, el manejo del internet y obviamente el uso de los programas que día con día se vienen actualizando en virtud del desarrollo, la evolución constante de las tecnologías de la información y comunicación. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contamos con la plataforma SUBIN, que es una plataforma a través de la cual alumnos y profesores interactúan a través de cuestionarios, de realización de tareas, de exámenes, y incluso la apertura y desarrollo de foros académicos a través de los cuales el profesor, tanto profesores como alumnos, ofrecen temáticas relacionadas con la materia que se está impartiendo, y obviamente ahí mismo debaten, incluso desarrollan nuevos contenidos más allá de los que tradicionalmente se imparten en las clases cotidianas en la modalidad. Doctor, en el caso específico de los estudiantes, y hablando ahora sí que pedagógicamente, ¿cuál es el compromiso que deben adquirir una vez que deciden estudiar a través de este sistema? Bien, el compromiso principalmente tiene que ver con el desarrollo de una educación que va más allá de lo que se desarrolla en las clases. Es decir, los estudiantes principalmente deben ser capaces de formarse de manera autodidacta. Los contenidos de las clases básicamente se desarrollan normalmente una vez por semana, una clase, por materia a la semana,
Y obviamente en esas clases los profesores imparten los contenidos, los alumnos también cuestionan, responden, pero principalmente el reto principal del estudiante es el desarrollo de tareas, actividades, participación en foros, respuestas a cuestionarios, pues en el transcurso de una semana, lo cual pues no es sencillo. Tienen que estar realizando estudios para profundizar el contenido realizado durante la clase. Llega a ser incluso a veces una actitud, una convicción más comprometida que incluso en el sistema presencial. La formación autodidacta, pues es un desarrollo muy importante de la modalidad de educación a distancia. Doctor, ya hablamos acerca de los alumnos, del compromiso que deben adquirir ellos, pero en el caso de los maestros, ¿cuáles son las cualidades también con las que ellos se tienen que presentar para que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, las cualidades de los profesores pues también tienen que ver con el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. No es fácil básicamente cuando pues se viene de un sistema de enseñanza pues tradicional en el cual existe una relación directa entre el profesor y el alumno, donde prácticamente se están desarrollando las clases, donde se están interactuando personalmente, y por lo tanto el uso de las plataformas, el uso de la plataforma en este caso del Zubin, incluso de otros dispositivos tecnológicos como el Skype, entre otros, obligan al profesor a estarse actualizando, a estar tomando cursos de formación tutorial y por supuesto a estar prácticamente inserto en un mundo en el cual pues las tecnologías están actualizando pues día a día. Obviamente esto lleva a un compromiso aún mayor porque tiene que estar verificando pues a diario y obviamente en horas consecutivas la plataforma con la finalidad de estar verificando las tareas de sus alumnos, obviamente de estar al tanto de los foros y que obviamente las respuestas que se estén dando pues sean en un tiempo real. O sea, prácticamente si se pierde un instante en la interacción, pues ya algo faltó, algo falló en esa comunicación intensiva que debe de haber entre el profesor y el estudiante. Obviamente, pues el reto de un profesor en la modalidad de educación a distancia es la atención al alumno, el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la apertura al desarrollo tecnológico, lo cual pues no es tarea fácil. Ante pues la costumbre a veces de estar desarrollando un tema bajo un esquema pues ya digamos previamente establecido. Doctor, sin duda alguna un tema muy interesante. En el siguiente bloque vamos a hablar precisamente acerca de la infraestructura con la que cuenta nuestra máxima casa de estudios. Lo invito para que nos acompañe una pausa y continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos platicando con el doctor Leonel García Tinajero, quien es el coordinador de Educación Continua y Abierta de la Universidad Michoacana. Estamos hablando precisamente acerca de los beneficios que otorga el estudiar este tipo de sistemas educativos, pero ahora vamos a hablar específicamente acerca o con lo que corresponde a la Universidad Michoacana en la cuestión de infraestructura para impartir todo esto que es la academia a través de la educación a distancia. Doctor, ¿con qué se cuenta la Universidad Michoacana para llevar a cabo este tipo de educación a distancia y abierta? Así es, se cuenta con una infraestructura básicamente a través de la cual se imparten clases pues en salas de videoconferencia hacia 17 nodos remotos ubicados en distintos municipios en el estado de Michoacán. Actualmente la coordinación de educación a distancia cuenta con un total de 5 salas de videoconferencia y 17 nodos remotos. ¿De qué manera se maneja todo esto? ¿Cuál es el proceso que sigue
para que todo esto que usted está planteando pueda llegar precisamente a estos nodos? ¿Con qué debe de contar, en este caso, los nodos que están generando la recepción y también los alumnos que están incluso incluidos ahí en este tipo de clases que la Universidad de Michoacán otorga? Sí, se cuentan básicamente con lo que es, les adelantaba, pues salas de videoconferencia. El profesor prácticamente se instala en un escritorio donde está observando una pantalla y esa señal se transmite hacia pantallas similares en estos 17 nodos remotos. Los alumnos están en una sala como si se tratara de una aula clase, y obviamente ahí también a través de una pantalla están visualizando al profesor. Y también obviamente se cuentan con dispositivos a través de los cuales se pueden visualizar las proyecciones, pues, de diapositivas, de mapas mentales, es decir, todos aquellos mecanismos a través de los cuales los profesores consideran pertinente el desarrollo, el desenvolvimiento pues más óptimo de la clase. Es un desarrollo que se da, es una convivencia que se da en tiempo real. Y se está interactuando donde pues prácticamente se desarrolla, se da la explicación, se hacen las preguntas y se interactúa pues prácticamente en tiempo real. Cada nodo, por supuesto, debe contar con una infraestructura óptima para el desarrollo pues de las clases. No es fácil, vaya, que cualquier espacio físico reúna las cualidades pertinentes, óptimas para el desarrollo de esta modalidad de educación a distancia. Se debe contar con un espacio físico en el que perfectamente se pueda instalar un equipo, no se interrumpa la señal, la clase se dé de manera fluida y obviamente los alumnos estén en condiciones, tanto estudiantes como profesores, estén en condiciones de estar interactuando pues en ese tiempo real, digámoslo así. Doctora, ahora que habla precisamente acerca de esta manera de trabajar tanto alumnos como profesores, me gustaría saber pedagógicamente cuál es el resultado que ocasiona este tipo de interacción con las nuevas tecnologías, que se ha comprobado que sí es tan efectiva como el hecho de ir a las clases presenciales. Sí, sí, es una modalidad prácticamente pues novedosa, vaya, plantea un reto en el cual obviamente no se está teniendo pues una interacción física entre profesor y alumna, una interacción personal. Eso plantea un reto muy importante, pero aquí la gran ventaja que nos ofrece la impartición de esta modalidad educativa es que precisamente la tendencia actual y la tendencia del futuro es el desarrollo de este tipo de interacciones, donde prácticamente ya a veces por el ritmo de vida que se lleva en la vida actual, por el desarrollo de trabajos que muchas veces desarrollan tanto profesores como estudiantes, a veces resulta difícil estar interactuando de manera personal. Entonces, esta modalidad de educación a distancia nos permite que, con independencia de la situación ocupacional o situacional tanto del profesor como del estudiante, se puedan desarrollar esta serie de clases, y lo cual plantea pues un reto muy interesante. Vaya, incluso tanto el estudiante como el profesor, aquí el gran reto es hacia el futuro, que con independencia de que se encuentren en un lugar de trabajo, se encuentren en una escuela, o incluso se encuentren de viaje o no sé, en distintas X o Y circunstancias, pues puedan estar tomando y puedan estarse desarrollando estas clases. La ventaja que nos ofrece precisamente la modalidad de educación a distancia, y yendo más allá pues un poco el esquema virtual de un sistema educativo, es que con independencia de las situaciones o circunstancias en que nos encontremos, en virtud de nuestro trabajo, de una situación familiar o incluso a través de o en otras circunstancias, pues de todos modos se puedan estar tomando las clases. Es la ventaja que nos ofrece esta modalidad. Doctor, finalmente, antes de irnos al corte, me quisiera preguntarle,
¿La Universidad Michoacana está preparada para toda esta tecnología o en qué lugar estamos o qué es lo que se requiere para estar, por decirlo así, a la vanguardia? Sí, es una, digamos que es una excelente oportunidad. Partimos de esa idea. La modalidad de educación a distancia nos ha permitido acercar a cada vez más estudiantes a la Universidad Michoacana y permitirles una formación en el sistema de enseñanza superior. Y obviamente, sin necesidad de que tengan que trasladarse pues al interior, del interior del estado hacia Morelia, la capital. Partimos de ese supuesto. Ahora bien, el gran reto pues es ahora el uso cada vez mayor de tecnologías de la información y comunicación. Obviamente, el uso de plataformas virtuales y ya propiamente una interacción a través de un esquema virtual de enseñanza y la consolidación de este esquema es el reto al cual se enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que obviamente se nos ha dado la instrucción pues de ir prácticamente pues actualizando ese esquema y obviamente de alguna manera evolucionando hacia esas tecnologías que nos permitan acercar a los estudiantes tanto a nivel estado como a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Obviamente eso con la finalidad de consolidar los sistemas de enseñanza, de consolidar nuevos programas de estudio aparte de los ya existentes y por supuesto en generar que el espacio que nos ofrece una educación virtual pues prácticamente haga llegar a la Universidad Michoacana a todos los rincones del mundo y obviamente los estudiantes se vean beneficiados y convencidos de esta modalidad. Tema interesante, doctor. Vamos a una pausa y continuamos charlando más acerca de la educación abierta y a distancia de nuestra máxima casa de estudios. Gracias. Ya volvemos. Ya regresamos, continuamos aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios. Ya hemos estado hablando con el doctor Leonel García Tinajero, quien es el coordinador de Educación Continua y Abierta de la Universidad Michoacana. Y en esta parte final de Los Nicolaitas vamos a hablar precisamente acerca de la oferta educativa con que cuenta nuestra máxima casa de estudios, porque es muy interesante saber qué es lo que está dando a conocer precisamente en este tiempo la convocatoria ya de nuestra universidad para que se den a la tarea de investigar y saber cuál es la elección que ustedes prefieren para estudiar en esta modalidad. Doctor, coméntenos qué es lo que oferta esta universidad en este sistema de modalidad de educación abierta y a distancia. Así es, carreras que actualmente se imparten por el sistema de educación a distancia son las carreras de Derecho, Contaduría y Administración. Obviamente, pues las dos facultades que imparten estas carreras son la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. ¿De qué manera se manejan estas? Porque yo creo que muchos estudiantes se preguntarán cuál es la forma en la que aprenden estas materias como es el derecho y la contabilidad. Específicamente la contabilidad porque tiene que ver más con números que con letras, a comparación de derecho. ¿De qué manera se da esta interacción de educación con los estudiantes? Así es, pues prácticamente la interacción se da a través de la plataforma virtual del SUBIN. Señalábamos anteriormente, los profesores a través de las sesiones que se imparten en videoconferencia interactúan con los estudiantes. Obviamente aquí la principal idea o el principal reto pues es que prácticamente en el desarrollo de las clases únicamente se ven temas principales
se resuelven dudas y obviamente los estudiantes prácticamente previamente antes de las sesiones ya desarrollaron sus tareas. Cualquier temática desarrollada, obviamente cada uno de los apartados que integran un temario en los programas de cada una de las materias, hablando en concreto de las relativas a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, que tiene que ver mucho con estadística, manejo de números y obviamente el manejo de lo que son las matemáticas financieras, pues prácticamente previamente al desarrollo de las sesiones, ya los alumnos y los profesores interactuaron, ya resolvieron dudas, ya plantearon temas y obviamente únicamente en la clase van a desarrollar algo que pues no se haya podido atender o que haya quedado pendiente de resolver, pero es a través, nuevamente como lo menciono, a través de la plataforma virtual del SUBIN. Doctor, aparte de estas dos modalidades con las que ya cuenta nuestra máxima casa de estudios, ¿existe la posibilidad de que se abra algunas otras? Así es, Fernando, prácticamente, no obstante, pues se cuentan con estas carreras de contaduría, administración y derecho. También la Coordinación de Educación a Distancia pues cuenta con la modalidad de la educación continua. Esta modalidad de educación continua permite que al interior de los nodos pues se puedan desarrollar cursos que incluso ofrecen o plantean las mismas facultades de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, pero incluso también el Departamento de Idiomas nos ha ofrecido la oportunidad de la impartición de cursos de inglés. Actualmente en uno de los nodos se está impartiendo un curso de inglés pues de manera, digámoslo así, presencial, pero obviamente el reto es extender la oferta educativa. Otro de los retos que bien pudiéramos señalar para la coordinación es el ampliar y obviamente el dar vida y acercar nuestros cursos, nuestras temáticas al interior del estado, pues a través de la modalidad de la educación continua. Y obviamente los cursos de idiomas, también los cursos, digamos, sobre materia sanitaria, sobre salud pública, entre otros, pues plantean un reto muy importante para consolidarlo al interior del estado y obviamente a través de ello la coordinación de educación a distancia acerca aún más a la universidad, a los intereses, pues digamos, regionales, a los intereses de cada uno de los municipios donde estamos presentes. También, obviamente, tenemos el reto, tenemos la instrucción de ampliar la oferta educativa pues hacia otras carreras, hacia otras hacia los programas que ofertan pues otras facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo cual esperemos pues al mediano plazo empezar ya a activarlo y obviamente en ese sentido pues profundizar aún más y obviamente consolidar aún más esta modalidad. Bueno, pues ahí están todos los datos que se requieren, la información para poder acceder a estas modalidades que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los Nicolaitas e informarnos acerca de estas carreras, de esta manera de acceder a las profesiones que oferta nuestra máxima casa de estudios, las licenciaturas que tienen la misma validez con las que cuentan las carreras presenciales. Muchas gracias por acompañarnos. De esta manera llegamos al final de los Nicolaitas. Esperamos verlos las próximas semanas. Hasta pronto.